Este es uno de los libros más completos que hay sobre la vida y obra de Martha Goldin, pero que tiene además la gracia de hablar de lo que a Martha Goldin en algún momento la hizo ir evolucionando, cambiar, llegar desde el copiar cosas de la naturaleza a sacar lo que ella sentía, a sacar toda la cosa personal de ella, sacar los temas de su alma. El contenido es distintas miradas sobre la obra de Martha, que hay desde los artistas, desde sus alumnos, desde los historiadores. Todos van de alguna manera sumando a esta visión general que tiene que ver con Martha como un personaje, como decían aquí, que ya trascendió, pero que de alguna manera nos caracteriza con lo que somos. Yo soy arquitecto y le colaboré durante mucho tiempo a ella, viví un tiempo en Francia con ella también, entonces sus primeras obras monumentales estuve yo acompañándola y eso me hizo sentirme con la responsabilidad de poder hacer este trabajo y de terminarlo. Hoy estoy muy contento porque lo siento concluido y creo que con el reconocimiento de usted, mucho mejor. La creación de Martha Goldin nace desde su imaginación, desde su interior, desde su sensibilidad. Y en un día que, como hoy, en que deliberadamente hemos hecho la presentación, porque hoy es el cumpleaños de Martha Goldin, es un orgullo para nuestra institución, para la agrupación de universidades regionales, el poder compartir con los demás un esfuerzo tan grande que ha hecho un sobrino de Martha Goldin, don Jorge Goldin, arquitecto, y nos propusieron desde la agrupación de universidades regionales, don José Ábalos, de poder distribuir este ampliamente en Chile, porque merecía ese esfuerzo, ¿no? Esto nos va a permitir conocer mejor a Martha Goldin, valorarla mejor, y como yo lo dije en mi intervención, no se trataba solo de traer la tumba de Martha de Santiago de Chillán, hay que traer su obra, y esa obra hay que instalarla en la memoria, en la conciencia de miles de personas.